Moment per a presentar al conductor habitual de esta sección, Benz de Festa. Quique Collado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amic? Molt bé, ¿y vosotros? Molt bé y sorprès, porque sí. Has venido en sintonía. Oye, vamos totalmente, todos totalmente. En conjunto. ¿En nosotros? ¿Sí? Sí. Mira, sintonía, qué sintonía. ¿Qué cosas? Sí, sí. Qué sintonía, bien. Sintonía, mira. Para... puesto de acuerdo. Sí, ya lo claro. Pero sintonía la de Zombic, Quique. La de Zombic, también. Sí, Vés de Festa y Zombic. Germanés de la Mar, Radio y Televisión mostrarán las festas de toda la comunidad valenciana. 779 kilómetros esta semana. Esta semana, casi nada. Sí, porque estaba la Can, les Fogueres, estaba el Corpus, Amistad del Corpus, Corpus de Valencia, Corpus de Xàtiva y Fogueres, un especial de Fogueres que dugué muy matches y noticias, por supuesto, información. Lo mejor será que comencem rápidamente, porque no nos va a dar tiempo a todos. No nos va a dar tiempo, anem rapidísimamente y anem ya a la festividad del Corpus de Valencia que celebraba el pasado cap de semana. Ahí está el capellà de les Roques, Don Is Martín. Pues això, fent el pregó de lo que es la festividad del Corpus. Estos son momentos del diumenge al matí en la cabalgada del Convit, que es un dels actes principals, junto a la processó de la Vesprada, la Puja de les Roques, todo el que fa de la cantidad de actes que ilustren la festividad del Corpus a Valencia. Ahí está Don Is Martín, orgulloso y siempre, pues bueno, un personaje emblemático. Y así la danza de la Moma, el Ball de la Moma. El Ball de la Moma y es Momos. Fixemse en este ball, porque después veremos también el Ball de la Moma de Xàtiva. También veremos como también cada localidad le dona la seua personalidad, ¿no? La seua orientación. Y veremos como después es una Moma, pues un prou més activa, se nix de bueno, pues lo que son es Momos. Es pecats capitals, pues ya sabemos, ¿no? Lo que es la ira, la enveja, la gula, la perea, toda la soberbia. Y bueno, eso es el ball de la Magrana también. La veritat es que bueno, el plantell de danses de del Corpus es absolutamente espectacular. El colorido, la indumentaria, toda la variedad, ¿no? Que mostras personajes bíblicos. Bueno, pues es un así, pues los nanos y gigantes, o gigantes y cabuts, según les localitats también. En totes les seues danses, es caballets. Y con bien, pues un matí inolvidable para acabar en la de Goya, que la colla de la de Goya, que anar per vosotros también, se tingueren que amagar, que hemos también, bueno, pues arrear una bastona. Y después, bueno, personajes bíblicos para acabar en el Carrer Avellanes en la famosa Chopá. La Chopá, ya lo digo el dit, ¿no? Es Chopá hasta la Moma, y es per la Chopá de la de Goya, que ni a que dir también que en Guaña que un chicotet, una chicoteta sí, polémica. Sí. Así está el elemento de la polémica. La grandísima señora, para que no es bañara, pues un funcionario digue que la de Goya que se esperara que atravesara todo el carrer de Avellanes, pues prouchen del 50% al mes de la gent de la de Goya. Digué que no volía en esos momentos pues, participar porque tenían que no pasaba absolutamente res. Un Juan sí que continuar en endavant y aquí hay una chicoteta polémica, pero bueno, al final la chopa la de Goya y bueno, 80 está incluso en la manguera, ¿no? Que ya no se conformen a soles en Espual. Y gotes da igual en la. Y gotes da igual, bueno, sí, porque hemos chopar en absolutamente todo. Pero la esperada la proceso. Una curiosidad, la Moma, sí. Que aparentemente es un personaje de. Channel Femení es siempre va a encarnar en un nombre. Sí, señor. Pero ¿puede ser que yo haya leído o oído que el año que viene será la fallera mayor? Que lo represente. Yo no escolta res de eso, pero sí. Bueno, puede ser. Pues, sí. Ahora que siga de veres. Pero no, de toda manera, ni hay que tener en cuenta que ni hay que hacer un bye, ni hay que depender de sí, una serie sí. De cosas. Hombre, claro. Sí, sí. Claro. Ahora veremos también la diferencia en Xàtiva, ¿no? Parlar es parla, ¿no? Parlar es parla, ¿no? Para. Sí. Bueno, pues ahí tenemos nanos y gegants a la ciudad de Xàtiva, también en un casco medieval que es absolutamente fantástico y espectacular. Uh-huh. También, pues, lógicamente, está estructurada en tres parts, el corpus de Xàtiva, los elementos bíblicos primer y las danses, después lo que es la parte eclesiástica y para finalizar la corporación municipal. Así también tenemos les dansetes, así están, bueno, pues en diferentes punts, ni han de 9 punts a un para están señalizados en un cartel groc que digo, bueno, pues punt de danza y todas les danses pues paren en ese punt. Así tenemos también els serialots y bueno, pues una representación com diguem absolutamente fantástica y magnífica, ambientada en un entorno, así está la custodia, en un entorno medieval, un casco antiguo con sí. Bueno, escoltarem després al señor alcalde don Alfonso Rus, que es un dels més bonics y més cuidats
i per el que més se preocupen de tota la comunitat valenciana. Així tenim també, pues, a il·lustríssim i reverendíssim, en este cas, senyor Abad, i també ahí tenim a don Alfonso Rus, l'alcalde de Ixàtiva, tancant la corporació municipal, esta processó del Corpus. Així tenim el Ball de la Moma, veiem com és una moma superactiva, és espectacular, com gira, com va provocant els pecats capital, ella és la virtut, es provoca, li segueixen, al final es doma, és un ball, em paregué, absolutament fantàstic i espectacular. De fet, felicitarem després a doña Raquel Langa, però vegeu com li dona el seu estil, no té res a sabor en el de la ciutat de València, però és molt més actiu. És totalment distinto, eh? Encarnat per una dona? No. A part, així tenim també tots els personatges que participaren, inclús no mos deixaren entrevistar, en molt bon criteri, a la Moma, perquè és una persona molt coneguda en Ixàtiva i per la veu s'haguera reconegut. I mos recomanaren que no l'entrevistarem, ho respetarem i ho respetem. Però, la Moma mos demana perdó, mos feia aixina que un diguen perdoneu. Però, i volguera també donar-les gràcies a tota Ixàtiva per l'acollida a Vents de Festa i a Som Vic i enviar un abraç molt fort a tota la ciutat. I anem a escoltar declaracions de protagonistes. Vaig als col·legis, vaig a 7 col·legis, durant 2 mesos estic anant un dia a la setmana, 2 col·legis, i fins que es llegeix, doncs bé, molt bé. I són 150 xiquets, més els porto jo assajant-los, no podria ser tot l'any, no? Perquè també els xiquets tenen les seues hores limitades. Doncs vaig, potser a l'hora del pati, o quan acaben, vaig un rato. La música està feta, o sigui que jo li he posat els passos. I si són turs, doncs passos de turs, els llauradorets, a cadascú li he posat els passos que he cregut convenients, claro. A part de sentir-me orgullós de ser alcalde d'Ixàtiva, doncs així el Corpus ja, des de fa molts anys, se treballa molt, a més de molts col·lectius. Estaven saludant a la Junta Local Fallera, a la Fallera Major. I bueno, s'involucren molts. I avui és un dia molt bonic, avui no fa tanta calor com sempre, i jo penso que serà una processó, la lúdica, i després la real, que és la que li dona prestància a un dia tan important com és el dia del Corpus. D'ací uns dies, d'ací poc, la fira, ja estem preparant-la. Comencem en el mes de juliol les nits al castell, que són durant 4 setmanes i fem uns events impressionants. Ja que la ciutat d'Ixàtiva és una ciutat comercial, de servicis, monumental, històrica, i hi ha que estar treballant per a no perdre que la gent mos conega, que vinga, i al mateix moment els que venen després mos fan la gran publicitat i tornen, i això és molt important.